Bienvenidos a un nuevo video, hola, soy Edo09 y soy más pastuso que llenar de cosmético hasta el pupo a tus amigos en carnavales. Esta vez vengo con un tema polémico. Una discusión se genera en mi ciudad, de los mismos creadores de prohibimos la pólvora porque el guagua se voló los dedos y prohibimos echarnos agua porque achichay las patas. Viene la prohibición de la carioca. Por Dios, ¿qué daño puede hacerles esta espuma? Oh, la sacaron del mercado porque dijeron que era veneno. Pero yo digo que el que es tan tonto para comerla merece morir. ¡Mort! Y dirán los ecologistas, estamos protegiendo la capa de ozono. Pero si se comprobó, si se ratificó, que contaminan más esos buses tomates. Parecen chimeneas andantes. Y ahí sí no dicen nada esos bámbaros. Bueno, pero la verdadera razón de mi protesta es que si quitan la espuma, no podré llenar a los policías para que queden como pastel de baticrema. Y no podré hacerle tragar una bocanada de espuma a esos boquiabiertos. Y si me prohíben la espuma, ¿cómo quito a los que quieren pasárselas de avispados y robarme un puesto en la senda del carnaval? Sin haber madrugado como desde las 4 de la mañana, ahí en el champañá, y pagar un puestico en la volqueta. Como decía un maestro que tenía, cada vez le están quitando al pueblo su carnaval. ¿Y ahora qué sigue? ¿Quitar las papas con ají de maní del frito? Pues la verdad, no lo sé. Lo único que sé es que voy a preparar el costal de cal porque podrán prohibirme todo menos que viva mi carnaval. Pues ajá, si te gustó este video, dale like. Y no seas bámbaro que no cuesta nada. Como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos por acá que los estaré esperando. Bye bye.